aquí en casa, aunque la principal novedad es el campo donde juegues, que es el Pedro Garrido. ¿Puede condicionar eso el partido? ¿Qué crees un poco de ese cambio? Sí, puede condicionar, hombre, al final. Bueno, tampoco yo tan la han tocado, pero no partimos con ventaja porque es un campo que no hemos podido tocar, que fui a verlo yo personalmente. Hoy es viernes, no sé si fui el miércoles a verlo y no está en las mejores condiciones, pero no hay excusa, ni mucho menos. Simplemente nos partimos con la ventaja de haber podido entrenar, de conocerlo más, no nuestro campo, ¿no? Pero que no es excusa. Hablé con el jardinero, el hombre está haciendo un trabajo fenomenal dentro de las condiciones que tiene y va a intentar todo lo posible para que el sábado esté en las mejores condiciones. Nosotros siempre, por nuestra forma de jugar, nos interesa que el campo esté en buenas condiciones. Lo mejor es que con la afición que tenéis, el campo se tiene que apretar, digo, porque no hay pista de atletismo, la gente está muy encima. Sí, lo he pensado. Seguramente sea un ambiente muy caliente, más cercano muchas veces, aunque aquí cuando ruge Chapín se nota, pero va a ser más cercano y bueno, esperemos que haya un buen ambiente y entre todos saquemos el partido adelante, que es muy importante. ¿La semana cómo está la gente? Por la semana dura, colectivamente dura, personalmente muy dura. Venía en el coche pensando otro día y digo, hostia, no te puedes permitir perder Lucena, pero mejor si perder Lucena o empata o hacer mal partido, al final es líder. Y para mí ha sido la derrota más dura personal. No sé si por las ganas que tenía de ganar, no sé por qué, pero es una semana muy dura personalmente. Pero respiro, tengo la suerte de poder interiorizarlo mucho por dentro y a los jugadores, pues bueno, pues la bronca entre comillas, porque después de ver el partido, analizar el partido en muchas situaciones, tengo buena expectativa de que no hicimos mal partido, no nos merecimos perder, ni por ocasiones, ni por centro, ni por llegar al área. Ellos llegaron en el minuto 10 y en el minuto 96. Nosotros tuvimos más acercamiento, pero es verdad que me preocupa la situación del equipo de que no es capaz de conseguir dos victorias seguidas, la tabla, los puntos, eso es lógico. Fuera de casa podremos ser seguramente el peor equipo de la categoría, dentro seguramente seamos de los mejores y me preocupa. Y ha sido semana para mí muy dura, aunque juega contra el líder que pierde 1-0 y creo que es verdad que te queda 30 minutos con uno más o 20 y tantos minutos con uno más. La segunda parte hay que recordar que estábamos en guardada de condiciones y ellos casi no pasan de medio campo y nosotros tenemos situaciones, generamos situaciones para empatar el partido mínimo. Pero fue dura, fui con mucha vida al equipo esa semana, muy hambriento, muchas ganas, la idea muy clara y te lleva otro palo que fuera de casa te está haciendo duro esos resultados y personalmente, pues como te digo, ha sido una semana muy dura para mí, pero bueno, sé llevarlo dentro y a los jugadores puedo darle ese ánimo de que el sábado tenemos otra final y la frase que le he dicho, que el fútbol nos va a dar la oportunidad otra vez, seguramente con trabajo, de engancharnos en la zona más alta. ¿Qué está pasando fuera de casa? Porque es verdad que los números en casa son bastante buenos, pero lejos son muy malos. Muy malos. ¿Estáis arropados por vuestra gente? ¿Qué pasa? Pues mira, pues circunstancia, ¿no? El Coria, primer acercamiento que tiene, el error nuestro y el 1-0 de ellos. El primer acercamiento de Lucena es el minuto 10, el minuto 9 y el 1-0 de ellos. Y el Lucena tira más a puerta. O sea, cuando le ponemos el vídeo a Matías tiene la del gol y la última en el 96 que acaba la jugada, que para Matías y acaba el final. Entonces, algo bien habremos hecho, porque repito, en la segunda parte éramos igualdad de condiciones, no éramos uno más ni mucho menos. Y nosotros recuerdo la de Beto de cabeza, el cabezazo de Carri, muchos balones que metimos por dentro con llegada de Ilia, con llegada de Carri, con llegada de Pedro Pata, que no supimos de meterla, algún tiro de borde del área, tenemos mucho balón parado que no estuvimos bien al balón parado, circunstancia que contra el líder, si ganamos o empatamos no hubiéramos ido seguramente más contentos, pero entendemos que esto es fútbol y que la gente lo que quiere es resultado, aquí por muy bien que juegue, por muy mal que juegue, la gente quiere el resultado y eso lo tengo en la cabeza y creo que no estamos siendo malos partidos fuera de casa, creo que se os está poniendo la moneda muy rápido fuera, muy rápido en contra. El día del Coria, cuando analiza el partido, y a mí eso nadie me puede decir, he visto el partido del Coria 4 veces y este lo he visto 3 veces. Cuando lo veo, cuando lo vuelva a repetir y ve las situaciones, nosotros no merecemos perder en Lucena. El entrenador contrario así lo dice o me lo dice. Pero esto es fútbol, estamos en esa situación de que la moneda siempre está en contra, lo que hablamos, ¿no? Esa pequeña negatividad que se nos vuelve en contra y tenemos que trabajar para darle la situación a la vuelta en el tema positividad, que estoy seguro que la hemos dado, estoy convencido, estamos muy fuertes mentalmente, estamos fuertes físicamente, sabemos con balón lo tenemos que hacer y mañana tenemos otra final para ganar, para irnos con unas buenas sensaciones y el fútbol nos va a devolver otra la oportunidad, como la semana pasada, de ganar y engancharnos en la zona más alta. ¿Tienes claro cómo solventar lo de los centrales mañana? Sí,
No tenía claro hasta ayer, pues ayer, después del entrenamiento de ayer ya lo decidí. Y pues bueno, esperaremos a mañana. Te diré si el partido a las 7, ¿no? A las 6 y media, no te preocupes que te lo diga, a las 6 y media te vas a enterar, o por ahí, ¿no? ¿Cómo te esperaba el Gerena? Un equipo que también estaba configurado para estar arriba, no ha empezado bien. Creo que un punto de 12, un punto de Pues mira, pues lo que hemos visto, me esperan un equipo aguerrido, que compiten, que van fuerte, que tienen su déficit, que lo hemos visto y ahí queremos apuntillar un poco a ellos, pero que compite, ¿eh? Un equipo aguerrido, que tiene experiencia en algunos jugadores, que fuera de casa no tiene malos partidos, que el día de Lucena creo que empató 2-2, el día de Utrera perdió 3-2, pero siempre fue adelante en el resultado, fue 0-1, 1-1, 1-2, 2-2 y metió el Utrera en la última jugada. Entonces, partido que va a ser difícil, que va a ser complicado, como todo en esta categoría, pero queremos hacer un buen partido, como estamos haciendo en casa, llevarnos la victoria, coger esa alegría otra vez, que la gente se lo merece. La gente, tonto no soy, le veo la cara, la gente está preocupada. No, nadie se esperaba este inicio que hemos tenido. Soy el responsable y cuando uno se responsabiliza de lo sucedido, pues esa tristeza o esa rabia la lleva dentro y con ganas de quitármela, pero me la va a quitar la semana. No, con ganar un partido no nos vale. Tenemos que ganar varios partidos, tenemos que empezar a sumar fuera de casa y está en la zona alta. Al final hay que saber que el primero asciende directamente, que los cuatro siguientes juegan a play-off y tenemos el objetivo ahí para acercarnos lo máximo posible.